tenemos radio control en el canal. Sí, señores, no te extrañes, no te quedes un poco con la intriga, te lo voy a aclarar. Si me sigues en el canal, esta última semana de agosto 2022 habrás visto la renovación del logo. Sale por aquí al lado, lo tienes en el perfil, en el Instagram, en el Facebook, donde mantengo un poco lo que es la esencia y parte de lo que creé en su momento este canal de YouTube que estás viendo ahora mismo esta publicación. Manteniendo un poco lo que es el tema del radiocontrol, una emisora que ves en el logo en la parte central, saliendo directamente de una impresora 3D. Parte de que lo que ha sido el hobby y mi última pasión que hemos incorporado en el canal estos últimos 5 o 6 años. Así que bueno, es para darle un adelanto lo que se viene en la próxima temporada, varios proyectos de radiocontrol, justamente combinando y mezclando siempre muchos proyectos y muchas piecitas de impresión 3D que vamos a estar fundiendo. Vamos a meterle un poco más al tema de robótica, programación, bueno, varias cositas. Vamos a intentar dejar a un lado lo que es los típicos reviews que ya estamos acostumbrados a ver en muchísimos canales. Vamos a meterle un poco más de lleno con información, con tutoriales y siempre manteniendo lo que es la parte de radio control con la impresión 3D. Lo que estás viendo aquí, un mini coche que tenía ganas de probarlo, un coche súper pequeñito con esta caja que lo ves, del fabricante Diatone. Si no lo conoces, bueno, les explico un poco, ya lo conozco yo hace muchísimo tiempo en el canal por el tema que tienen cámaras, placas controladoras de drones, de radiocontrol y bueno. Ahora mismo han sacado este mini coche, que lo van a poder aquí ver en la palma de la mano, el tamaño súper pequeñito, lo que lleva arriba, si te estás preguntando qué es una pequeña cámara FPV, FPV First Person View, que es abreviatura en inglés, en americano. Vendría a ser, iba a decir yo, en vuelo en primera persona, en conducción en primera persona. Tenemos la caja, diferentes opciones para escoger en colores. Va a estar disponible, si no me equivoco, en las próximas semanas en Banggood. Les voy a dejar aquí abajo los enlaces en cuanto esté el enlace actualizado. Si queréis comprarlo, si queréis probar, si queréis un poco más de información de este producto para que puedan ver. Por otro lado, lo que estás viendo en pantalla y parte de las imágenes que viste anteriormente, hice un pequeño circuito en casa buscando un poco por Thingiverse, buscando conitos, barreras de escaletri. Estuve sacándolas en PLA, en la Artillery Genius Pro, en la Prusa MK3S Plus con filamento FiberLogic. Y bueno, les dejo aquí abajo luego todas las piezas por intentar hacer un circuito en casa con los peques y poder probarlo de una forma diferente. El tema, si tenéis duda qué es lo que lleva aquí arriba, qué es este cacharrín, qué es esta parte negra que lleva arriba el coche, es exactamente una cámara integrada con un transmisor y una antena. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a mandar la imagen directamente a esto que estamos viendo aquí. Son unas gafas Diversity con doble antena para poder recibir la señal con mejor fuerza. Si vamos a atravesar un poco de una habitación al salón, de una habitación algo, para que pueda atravesar un poco la señal entre las paredes. Son gafas que nos permiten tener lo que es la parte del menú, poder ir cambiando los canales. Este botoncito que tenemos aquí nos permite colocar una tarjeta micro SD y poder grabar lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Es una imagen un poco con calidad un poco analógica, no son imágenes HD. Dejarlo claro que las cámaras estas de FPV son cámaras súper pequeñitas, pero no logramos sacar hasta ahora imágenes HD con este tipo de gafas analógicas. Así que bueno, realmente para compartir un poco la experiencia que hago en mis ratos libres, aparte de la impresión 3D, intentando combinar un poco de proyectos, intentando montarles un circuito a los peques en casa con este mini coche de Diatone, el Q25, que ya viene integrado con las gafas, con el mando y lo que es el coche directamente con la cámara FPV. Si queréis más información, dejarme abajo comentarios, les dejaré lo que es el enlace. Trae su manual, súper práctico y cómodo. Realmente no tengo mucha objeción porque trae lo básico, realmente encender el coche con la emisora, con la radio. Realmente se hace el proceso enlazado. Enlazado es recibir la señal donde va a conectarse con la emisora y poder recibir las órdenes. Súper fácil realmente. Hay momentos que, bueno, que hay otros drones o coches que cuesta un poco más lo que es el tema de enlazar la señal. En este caso fue súper sencillo. El manual está en inglés, en chino, en español no lo tenemos. Nos explica un poco lo que es el botón del encendido que les estaba comentando anteriormente del coche. Y poco más. Les dejo con las imágenes, aunque fueron las que vieron en la intro realmente. Si queréis un coche de radiocontrol súper pequeñito para pasarlo en casa, entre nada, entre la mesa, entre el salón, poner un poco de obstáculos, piecitas que te puedas imprimir, ya tienen una idea diferente si querés dejarse el dinero en un producto de estos de coches de radiocontrol. Si no lo conocías hasta ahora, la verdad que está súper cómodo y práctico el pack, más que nada por el tamaño que ocupa. Ya creo que se puede ver aquí en la palma de la mano lo pequeñito que es, así que bueno. Familia, volvemos en unos días con nuevos tutoriales. Y les voy a ir dando el update, la actualización con lo que es el coche, el buggy que estamos imprimiendo de 3D set. Así que bueno, quedarse atentos al canal, que nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos, hasta la próxima.